Hallé algo. Niño, sube al bote. Niño, sube al bote. ¿Quieres que lo ate al bote? ¡Cállate! Niño. Ya es suficiente. Que se percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. Tengo tantas preguntas. No hay que mojar los pies. Ese fue el último. Y que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llama. He aquí que me llama. He aquí jugando. Panda, ¿qué había falta? Está lista. La normal, güey.
encuentra tu camino a casa. Eres libre. La sencillita. Lo lamento. La madre. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. Te enseño a cazar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. Tiene la barba como yo, ese güey. ¿Qué vamos a cazar? Cazas un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Por aquí. Anda. Padre, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A casa. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Busca. ¿Más huellas? Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. ¿Y ahora qué? ¡Salta! Por aquí, niño. ¡Arre! ¡Arre! ¡Ey! ¡Huellas de ciervo! Niño. ¡Frescas! ¡Por aquí! ¡Arre! ¡Que barre! ¡Cálmate, niño! Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Una pepita de oro. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Ah,
¿Qué pasó aquí? Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. El ciervo se fue por aquí. Veo más huellas. ¿Deberíamos estar aquí?
¡Arriba! Se metió en el antiguo templo, pero madre me dijo que nunca entrara ahí. Hacemos lo que queremos, niño. Sin excusas. ¿Devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Fui a cazar con madre un montón de veces. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y era el momento. Bien. Debería abrir esa puerta. ¡Se abre! Congelaste en el lugar. Inteligente. Eso no fue a propósito, ¿verdad? Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Entonces... ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Creo que está por aquí. Por
que vas. Ahora peleas con Baldur. ¿Con quién? Con Baldur. No. ¿No? ¿Cómo? Pues estoy llevándolo a cazar. ¿Al morro? Sí. No, no, todavía no. La pelea con Baldur. Aquí, niño. ¡Vaya, son Skoll y Hati, los lobos gigantes que persiguen el sol y la luna! ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna y luego se desata la batalla? Padre, mira. Espera mi señal. Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Pies firmes. Tranquilízate. Exhala y lanza. ¡Metí! Bien. No. Termina lo que empezaste. No puedo.
mí. Niño, mírame. Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el ciervo. Probé mi valor. ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa. No me he enfermado en mucho tiempo. Puedo hacerlo. Tú no estás listo. Estoy preparado. No vuelvas a hablar. Haces por aquí. Yo.
Sigue sin poder abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Fuego quemaría el jardín de madre. ¿Y desde cuándo hay Dragor tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé. Ahora silencio. Ya casi llegamos a casa. Entra aquí, niño.
qué peleaste con Baldur? El monstruote. El otro dios. No, peleé contra un pinche gigante. El gigante no trae nada. ¿Eh? El gigante no trae nada. Perdiste el control. Esa cosa trató de matarnos. Como si tú no te enojaras en una pelea. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala. Obvio no es tu caso. Cuando Pero pierdes... hace mucho tiempo que estoy sano. Ahora estoy mejor. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Ya basta! Débil, otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Espérame. Y tú, Atreus, no estás preparado. ¿Qué fue eso? Silencio. ¿Qué vamos a jugar? Company C1. ¡Muéstrate! Llegó el dios. No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Ese es. Sí lo mueve. Mira. ¿Qué? Así mojar la barba. ¿Cómo ese güey? Creí que era más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Habéis cometido un gran error. Vete de mi hogar. Tú vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo
advertí. Finalmente. ¿No escuchaste? No. Bien. Me tú. A ver, otra vez. ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! Dos camas ahí. ¡Lárgate de mi casa! Te saqué de quicio, ¿verdad? Tendrías que haber pisado nunca Midgard. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Bien. Quien sea que tengas oculto en esa casa, lo hará. ¿Quién es? ¿A quién temes que encuentre? ¡Comprometo! ¡Inútil! ¿Te sigues aburriendo? ¡Te escondes! Ah!
¿Cuánta vida tiene ese vato? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. Lánzame lo que tengas a mano. Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento nada. Con tus propios ojos. No puedes hacerme daño. ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme!
quién era. Me conocía. Conocía mi pasado. Cómo me encontraron después de todo este tiempo. Fey, ¿qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba listo? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. ¡Viaje!